encontramos con uno de los corredores que viene de Otaes. ¿Cuál es su nombre? El padre Víctor Murillo Castro. ¿Qué tal? La parroquia de Otaes. Muy bien. Se vino desde allá hoy. Me vino de Otaes a esta carrera, ¿verdad? Que me invitaron. Entonces, con mucho gusto aquí estoy participando. Qué bien. ¿Y cuál fue su experiencia? Mi experiencia es de que es algo muy importante, porque principalmente para la salud y sobre todo para promover el deporte dentro de los jóvenes y de todas las personas que queramos tener esta iniciativa de correr, de estar sano. Qué bien. Y también ya se aventaron en Otaes hace poco. En el Bajío corrimos 5 kilómetros y 10 también, para una noble causa de la reconstrucción de nuestro templo de Santa María de Otaes también. Muy bien, muy pronto por allá nos miramos, nos ojalá Dios quiera. Y qué bueno que se está expandiendo este deporte por todo el estado, ¿no? Así es, especialmente en nuestra zona noroeste, en la zona sierra. Exactamente, bueno, ojalá que sigamos promoviendo el deporte, sobre todo en estos lugares de la sierra. Y con gusto seguiremos participando. Ándale, muy bien. Muchas felicidades. Gracias, hasta luego, que estés muy bien. Ha participado a través de los años en varias carreras de convivencia. Cuenta con un número aproximado de 120 medallas y varios diplomas y reconocimientos. Las frases de doña Irene: no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, salir de la meta y llegar a ella como Dios da licencia, pero llegar. Un aplauso. ¡Bravo! Muchas gracias, Quique. Sí, bueno, ahora sí le pedimos aquí a mi Yomsi, por favor, que nos ayudes a hacerle esta entrega. Este es un obsequio, es un reconocimiento que le hacemos todos los y yo generalizo a todos, porque todos contribuimos con este reconocimiento a la familia de ella, que nos proporcionaron sus datos, todo lo que se estuvo aquí leyendo, a nombre propio de todos nosotros, doña Irene. Muy merecido reconocimiento, muy merecido en todos los aspectos, la verdad. Ustedes saben que se le quiere mucho, se le aprecia, y esperemos en el Creador que nos siga teniendo muchos, muchísimos más años a doña Irene, ¿sí? Un aplauso a doña Irene, y se le hace la entrega del reconocimiento.